video the instruction in the dressing room, yo te di la instrucción en el ring. Necesito una pelea limpia, I want a clean fight. Touch glove, toquen los guantes, que todo salga bien. Álvarez no debe de perder el envase alto. Cotto lo lastimó con un gancho de muchos campeones para salir adelante en este combate. Potencia, obviamente, que lo que ahora corre a su favor de ver sí. Lo que presenta el contrincante. Puedes ver muchísimo en video, pero ya que estás adentro del ring. Sí, es un round de estudio para el Canelo. Mira, estamos viendo cómo está estableciendo el jab. Peleadores, el Canelo muy bien y combinando. Logra imponer y logra indicarle a Love More Endo. Espera, Endo, cómo falló ahí. No debe tirar con intenciones de noquear. Que venga en la esquina el entrenador de Endo Hell en dos ocasiones. Como dijiste, un poquito movimiento de estructura. Hacerlo fallar y hacerlo parar también. O sea, usar el contragolpeo. Canelo Álvarez. Y el público, pues, tratando de... Love More ha indicado a Liron... Al rival equivocado, nunca se ve el escalón de nadie, el trampolín de nadie. Así que, de izquierda, el sudafricano. El mexicano, una vez que presenta el boxeador que radica actualmente en Australia. Un buen... Bueno, ahorita excelente trabajo que ha hecho el Canelo, la zona hepática, trabajando muy bien el cuerpo, sí. Vemos el castigo del cuerpo, que es muy... Super cámara lenta. Bajar al cuerpo, cansarlo, tumbarle la guardia, como lo hizo con esa recta de derecha al Canelo. Y de esa forma es como le va a ganar a Endo esta noche. Siempre teniendo a tentativa al rival, o sea, para que el contrincante... Casi lo acababa Cotto en ese primer asalto, uh-huh. Pero vimos la experiencia del Canelo. Pudo hacer los ajustes adecuados, regresó en el segundo asalto, lo tumbó y al fin... Gran fortaleza en todos los golpes. Apenas en el tercero de 12 asaltos. Canelo Álvarez. Este jovencito tiene mucho futuro por delante. Está peleando a un veterano, un ex campeón del mundo. Hay que recordar esta noche aquí por HBO Latino. ¿Qué tanto? Sí. ¿Qué tanto? Un superastro que va a ser un futuro campeón mundial. La olla del siguiente Julio César Chávez. César Chávez, yo creo que es muy temprano para ponerlo en esa posición, ¿verdad? Y es presión, ¿verdad? Yo le digo un niño porque es joven, pero es un peleador que es taquillero. La gente lo sigue y cada vez que un peleador va a llenar arenas y lo vas a ver con las cualidades, tiene buenas lo habilidades. Está haciendo, pues, y por eso, y exactamente, y por eso el promotor Golden Boy, Oscar de la Hoya, arenas, no solamente los... No quiero que te dé un golpe. Vemos el uppercut. Siguiendo, sigue abriéndola. Vemos ahorita, Endo acaba de conectar con Canelo, así es que tiene que mantener las manos y estar siempre alerto, porque este veterano es peligroso. En otros países se puede hacer. Generalmente, bueno, en Estados Unidos sería los... No, o sea, pero como en México, pues se le ven un poco de talento y los... Hasta los 14 años de edad también ha pasado eso. Saúl Álvarez tratando una vez más de puntuaciones. Y esta noche no hay razón por pensar que va a fallar. Ahí una vez más, tratando de hacer daño. Tiene que atacar, tiene que hacer algo en dos. Este momento, pues, protegiéndose demasiado. Exactamente, está esperando mucho. Y a veces no se quiere soltar en esa. O sea, cuando se suelta, ahora le da sí. Más oportunidad también al Canelo para conectar. Buena combinación, 3-4 golpes sucesivos. Y así termina el campanazo. Este es el duelo especial que traemos solamente. Muchos pensaban que iba a exactamente, o sea, pero sí lo han tomado antes de la distancia. Sí. También contra Junior Wheeler en dos ocasiones. Y en el año 2002 contra José Luis Juárez también lo tumbaron en dos ocasiones, en el tercer y el... Hablando de ranking, este mexicano está en el top 5 en las tres asociaciones. Dos en peso welter, el entre los mejores tres en todas las organizaciones. ¿Qué es lo que incluso ya estaba hablando el mexicano Arce Álvarez? Dice, no sé lo que dice. Dice que no le que dice que tiene oportunidad de ganarle, pero nos estamos adelantando, ¿no? Se habla quizá a corto plazo contra Julio César Chávez Jr. Estaba pactado pelear esta noche Chávez Jr., pero se enfermó y al fin no pudo esta noche ambos peleadores, el Canelo, dos estrellas futuro. Básicamente repitiendo la misma, sí. La misma dosis. Lo que mexicano enfrentando al sudafricano, al más renombre en este momento.
conectando con fuerza ahí al rostro. ¿Qué es lo que más te gusta? Mario, si ahora ya le está cambiando el pleito, ahora está dejando que... O un upper. Muy bien, ahorita ese es el mejor round para... Si lo reta, posiblemente tomando un descansito aquí el mexicano, ¿no? Pero ve la forma en que responde, ahora sí atacando con muchísima fuerza y comparando. Diciendo, si tú quieres lanzar proyectiles de mucha potencia, querías un poquito más de énfasis, querías un poquito más de... Que lo hizo por un tiempo, pero vimos cómo regresó. El tiempo, lo veo que está respirando con la boca abierta. De este combate. Endo. De episodio, vamos al séptimo. Para el Canelo Álvarez, solamente un... va a regresar ahora en estos últimos cinco rounds que le quedan en esta batalla. Segundo aire, asistencia. Él siempre ha vivido seda. Ajá. Y por eso dice el africano que para recordarle que tiene que hacer ese esfuerzo, sacrificio. Más grandes, como en esta ocasión, él le está dando ventaja. Las 140 libras, hasta ha peleado abajo de las 140 libras, 137, 138. Al Canelo, Mario. Quizá algo que podría aprovechar aquí el africano Ando. Y tenso también, si lo ves un poco tenso, atado, como que no se está soltando como debe. Lo está soltando con malas intenciones, con ganas de noquear. Ay, eso es lo que tiene que hacer. Yo, como has confirmado con tu tarjeta, que es el hombre que ha del cuadrilátero. Dijo a la mamá que... Y no hace mucho tiempo Álvarez tenía que tomar una sesión de autos de bailarines. Uno de estos incluso se lo regaló el famoso cantante Vicente Fernández. Noche a la mañana, con mucho esfuerzo, pues se ha convertido en... Así es, a como se ve, está siguiendo los pasos del Golden Boy. Ciudad de Guadalajara. Concentrado este joven muchacho, a pesar de fama, dinero, todo eso, ¿verdad? Uno a veces se... Y más que nada, pues tiene a Oscar de la Hoya, que también pasó por todo eso para darle consejos. No ha perdido la cabeza fuera del ring, tampoco adentro. Usted vio que ya le dio una advertencia a Endo porque hizo cosas de rudeza innecesaria adentro del ring. Está con un par de excepciones durante los primeros siete rounds. Ya estamos llegando a la culminación del octavo. Trabajado el cuerpo, pero no hemos visto en ningún momento donde... Y es bueno para la carrera de él. Si llega a la distancia, ¿verdad? Y no es la primera vez que... Extraoficial 79 a 73. También cuando peleó en el Staples Center, impacientarse un poco la gente, porque cuando tienes ya un récord perfecto y la gente habla tanto de... Porque la caída llega por sí sola. Arriesgarse, o sea, esta pelea ya la tiene ganada en la tarjeta. Va a haber otro día, ¿verdad? Puede haber otro día. Endo ha aguantado todo el ataque y los mejores golpes. Y es un peleador que siempre viene en una excelente condición, de mucho aguante. Y no todo combate tiene que terminar por la vía rápida. No, o sea, ¿por no, qué? No. No quiere decir que porque no lo noté haya sido una mala presentación. No, para nada. Ha hecho muy buena para aprender, mucho tiempo para aprender más del Canelo. Con malas intenciones, ese uppercut del Canelo otra vez regresa en este combate. Son de 3-4, o sea, hay que empujarlo y sacarlo de esa posición. Pero a lo mejor no puede, o sea, a lo mejor está cansado, solamente él sabe lo que siente. Y es parte otra vez regreso del aprendizaje de su carrera, de su joven carrera, Mario. Solamente un asalto, como están viendo ahí, round número 6. Para ambos gladiadores en octubre, y aún así tuvo dos peleas. Y si usted ve el récord de este chico, siempre, este año ya peleó cuatro veces. Dice que para el 2011 quiere lo mismo, quiere tres de la otra. Y quizás hubiera hecho eso para confundir al Canelo. Sí, la mayoría de la pelea la pelea en la guardia derecha. Pero como que tiene un poco de ir atacando. De esa forma tiene que hacerlo. O sea, mira, regresa otra vez. Tiene que seguir y hacer round número de golpes fuertes del Canelo. No. Y ahora sí ya se pone un poco. Quiere el naca, busca el naca, pero no puede.
a los últimos instantes del round número 10. No hay duda de la distancia pactada. Recordemos, en el 2008 tuvo bastantes peleas, una que se fue a 11 contra... Pues él ha tenido... Es el que se están diciendo round. No estamos viendo que este peleador esté demasiado conforme con una decisión, una victoria por decisión esta noche. No cesa Endo de que claro, ha logrado pues estar siempre metido en la pelea. Se ha defendido bien, ha demostrado ganas también de pues, en este duelo. No ha llegado nada más a ganar. Pues, le ha dado buena resistencia contra golpeando por momentos, pues soportar también algunos momentos de reacción de Endo. Ah, sí, o sea, si él tira un golpe, dos, no combina muchas combinaciones de 3, 4, 5 golpes. Ya un peleador, las peleas va aprendiendo más y tarde que temprano le van a poner un peleador así que se mantiene la pelea más difícil. Por eso es que le ponen este tipo de oponentes veteranos que se puede decir que son peleas que debe de ganar, como cuando lo hizo con Valdomir, lo va a hacer esta noche. Pero entre más ya le va a pelear a peleadores ya más de su edad o más jóvenes, que también en toda la pelea, ¿verdad? Pero quieren arriesgar es, de que lo vea. Se ve que dan paso a una victoria por decisión unánime. Tomar en cuenta de todo esto, aparte de la experiencia que tiene este veterano Endo, que es parte del aprendizaje de la carrera del joven Canelo Álvarez, también pisando en todo México, aquí en el México Latino, está su promotor ahí, que fue un súper estrella. Imagínate la presión, hay que darle el crédito a este, solamente 20 años de edad tiene. Toda la gente, quizás, a lo mejor si fuera un sparring, Endo, a lo mejor ya lo hubiera noqueado. Escénico, se distrajo un poco y estuvo, pero en cuestión de enfoque, dice que eso le ayudó muchísimo. Con 10 segundos. Acertada performance o actuación del mexicano Saúl, el Canelo Álvarez. Sí. CNB, Saúl, el Canelo. El aplauso fuerte.